Desde 1999, reinventamos la forma de comprar y vender autos. Porque desde tu compu, tu móvil o tu Smart TV, para comprar y vender un auto, deautos.com es tu sitio para hacerlo. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias sobre Ruedas, el programa que te mantiene informado sobre todo lo que sucede aquí y en el mundo sobre los autos, sobre los camiones, las motos, todo de la industria automotriz. Y le voy a exigir la semana que viene, cuando vuelva Camila Sopati, que combine como usted, ¿no? Quiero que el detalle del reloj verde con pantalón verde es una maravilla. Es realmente... El programa lo merece. El programa lo merece y su cumpleaños también. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, lo estoy pasando, obviamente, está pasando bomba, trabajando. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ver los adelantos del programa de hoy. Vamos. Dale. Fuimos hasta Puerto Madero, donde se corrió una carrera en homenaje a Froilán González. En la sección de autos clásicos te mostramos la gran carrera auspiciada por Audi. Estuvimos en la inauguración de una concesionaria Collins. La prueba de manejo del día de hoy es al Volkswagen Scirocco. Cuidar el medio ambiente es una tarea de todos. Es la base de la filosofía Toyota, porque creemos que es bueno avanzar, pero sin llevarse nada por delante. Toyota, líder mundial en sustentabilidad. Sexo es vida. Y tanto la disfunción eréctil como la eyaculación precoz afectan la relación de pareja. Por eso, cuando un hombre resuelve estos problemas, recupera mucho más que su vida sexual. Consulte y atiéndase con los expertos del Boston Medical Group llamando al 0810-222-9222. Sin lugar a dudas, la vida sana y el running ya llegaron a su boom. Es tendencia, hay carreras todos los fines de semana y los autos no pueden estar al margen de eso. Por eso, por ejemplo, Chevrolet tiene su circuito de carrera, Ford también. Y hay otra ahora que se va a hacer en Puerto Madero. O sea, en Puerto Madero, que auspicia a Ferrari en este caso. Usted, cuando dijo running, significa correr, ¿no? Claro. Ah, porque claro. Usted es medio así, un poco sofisticada. No. Una carrera, digamos. La, ¿no?, carrera de 4 kilómetros a 42, claro. De todo. En este caso es de 10 kilómetros y la organiza Ferrari y es en homenaje al gran Froilán González. La vemos. Bien, nos encontramos con Mariano Álvarez, él es director de TMX, la empresa organizadora de este evento. Y bueno, Mariano, felicitaciones por el gran despliegue que hicieron. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que complicado Puerto Madero, mucha gente, mucho tránsito, mucho auto. Y organizar esto tiene sus vueltitas, pero la verdad nos dimos un gusto con Ferrari acá. Una locura linda, divertida. Vinimos a divertirnos, a pasarla bien y acá estamos. Bueno, ¿cómo fue la propuesta? Porque este evento es en honor a Froilán González. ¿Cómo fue la propuesta y cómo contactaron con él? Mira, la verdad es que cuando nos juntamos con la gente de Ferrari y les planteamos esto de hacer una carrera tracción a sangre, digamos, una carrera de atletismo, que era una cosa muy rara para Ferrari, surgió esto en la conversación con ellos, surgió de juntar esto de la maratón con el homenaje tan sentido a una de las luminarias de nuestro automovilismo, a Froilán González, que acaba de cumplir 90 años, y la verdad nos dimos el gusto de estar con él, de homenajearlo, de aplaudirlo, y nada, así surgió y acá estamos, digamos, fue concretar. Bueno, ustedes me imagino que habrán trazado lo que tiene que ver con el circuito, toda la logística, y eso pusieron los autos. ¿Cómo fue la movida? Sí, nosotros nos encargamos, TMX se dedica a esto, organizar maratones, carreras de calle, carreras de aventura, y diseñamos este circuito en Puerto Madero. Tuvimos la colaboración inestimable del gobierno de la ciudad y de la Corporación Puerto Madero, que nos dio una mano enorme para esto, y obviamente policía y prefectura. Bueno, ¿cuánta gente se anotó y participó de esta maratón? Mirá, se anotaron cerca de 5.000 personas entre las dos distancias, que son el 10K y el 4K. Y yo creo que aquí, con público y todo, debemos estar cerca de las 10.000 personas hoy aquí en Puerto Madero. Bueno, la verdad, Mariano, muchas gracias por esta invitación y además este impresionante evento que han organizado acá en Puerto Madero con Ferrari. Bueno, muchas gracias a vos por darte una vuelta por acá y espero que la estén disfrutando junto con nosotros. Thank you.
Volkswagen Espasa, número uno en ventas de Argentina. Entrega inmediata, mejor precio. www.espasa.com.ar 0810-777-8989. Consejos Collins para un tránsito más seguro. Al girar para cruzar un paso a nivel, cuando usted circula por una calle o avenida de dos manos, recuerde que debe hacerlo siempre hacia la derecha, por lo que deberá encolumnarse en esa mano para no perjudicar al tránsito. Si pretende realizar el giro hacia la izquierda, entorpecerá el flujo de tránsito que circula en dirección contraria y restará un carril a los que circulan en su mismo sentido. Y recuerde, si busca un Chevrolet, Collins lo tiene. Comenzamos nuestro bloque de autos clásicos. Y debo decirte, Víctor, que me encantaría tener un auto clásico más que nada para ir a estas carreras. De regularidad, despacito dentro de todo, conociendo no solo Argentina, sino llegaron a Tascuco. Vos estuviste ahí. Así es, esta fue la cuarta o quinta edición, no me recuerdo bien, de la Gran Carrera. La Gran Carrera es un acontecimiento que se organiza todos los años en el norte argentino. Casi siempre se corría ahí por Tucumán, Salta, Jujuy, pero en este caso decidieron hacerla internacional y fue un periplo impresionante, porque la excusa de esta carrera es utilizar esas maravillas, esos autos clásicos de colección espectaculares que tienen estos señores y conocer más que nada, no es tanto la competencia. No, por eso se disfruta. Disfruta mucho. No es una competencia, sino es más social. Más social, son muy amigos entre ellos. Bueno, y en este caso fueron hasta Cusco, Perú, de Tucumán a Cusco. Una distancia enorme. Y paisajes increíbles. Paisajes muy buenos, muy interesantes. Ciudades realmente interesantes también, que la verdad que uno nunca hubiera conocido. Yo la pude recorrer esta travesía a bordo de un Audi A5 Sportback, un auto espectacular, porque Audi auspiciaba esta Gran Carrera. ¿Lo vemos? Lo vemos. Bajo el nombre de la Gran Carrera, este evento es organizado por el Buenos Aires Autosport y el Club de Autos Sport del Norte, que completó de este modo la quinta edición. Una vez más, esta singular competencia, que se realizó por primera vez en 2008, contó con el apoyo de Audi Argentina, que movilizó a la organización. Sin dudas, esta aventura fue la excusa perfecta para conocer lugares de imponente belleza natural, desiertos interminables, culturas, comidas típicas y sitios históricos de la región andina que tuvieron su esplendor en la época precolombina. Tuvo su punto de inicio en Tucumán, con la prueba especial de ascenso al Cerro San Javier. Continuó hasta la pintoresca Purmamarca, en la provincia de Jujuy, y desde allí, la caravana enfiló hacia la frontera con Chile. En ese tramo, se concretó la prueba especial en las Salinas Grandes, y ahí se continuó rumbo al Paso de Jama, a 4.325 metros de altura. En tierras trasandinas, el primer punto de reunión, después de atravesar San Pedro de Atacama, fue la ciudad minera de Calama, en la región de Antofagasta, preludio del desierto de Atacama, uno de los tramos de enlace más duros de todo el raid, tanto por la distancia a recorrer, casi 600 metros, como por la aridez del entorno. Luego de recorrer sinuosos caminos y atravesar varias colinas, apareció Arica, ciudad portuaria bañada por el Pacífico. De allí la caravana siguió hacia la ciudad de Arequipa, ya en territorio peruano, fundada en 1540, en un importante centro industrial y la segunda más poblada del país. El punto siguiente, Urubamba, es una localidad ubicada en la región que fuera uno de los principales centros agrícolas del antiguo imperio de los Incas, el Valle Sagrado, comprendido entre los pueblos de Pisac y Ollanta y Tambo, que posee paisajes andinos maravillosos, en donde sus habitantes, nativos de la etnia quechua, conservan muchas costumbres y ritos ancestrales. Una ruta sinuosa de trepadas, descensos y tramos planos que atraviesa numerosas y pequeñas poblaciones, el Perú más autóctono y profundo. El tramo final fueron los casi 80 kilómetros que separan a Urubamba de Cusco, la antigua capital del imperio. Esta ciudad fue declarada en 1983 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en la Constitución peruana es señalada como la capital histórica del país.
mejor sueldo, cochera. Así que en el trabajo nuevo arranco mañana. Actualidad Citroën. Citroën presentó en el país la nueva generación del C3. Llegan tres versiones de equipamiento y dos motores nafteros, 1.5 de 90 caballos y 1.6 de 115 caballos. Este producto, fabricado en la planta de Porto Real, en Brasil, está basado en una plataforma completamente nueva y su diseño cambia de manera considerable. Además, estrena aspectos mecánicos como dirección, suspensión y transmisión. Decimos sí a todo. ¿Podés trabajar el domingo? Sí, jefe. Ay, ¿querés ir de shopping conmigo? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que querés? Amor, dinero, poder. ¿Cuántas veces dijiste sí? Ahora todo junto. Yo digo sí a todo. Toda tu vida dijiste sí. ¿Alguna vez probaste decir no? Decí no a lo establecido. Decí no al conformismo. Decí no a ser uno más. Sé único. Citroën DS4. Elegir cobra sentido. Citroën. Creative Technology. En Noticias sobre Ruedas siempre estamos a la vanguardia de lo que es información. Vamos a los salones internacionales, demostramos las presentaciones y también vamos a los salones de venta. Así es, porque este eslabón tan importante de la cadena de valor de nuestro mercado automotor, como son los concesionarios, tenemos los fabricantes, los autopartistas y los concesionarios. Cuando inauguran un nuevo local es un acontecimiento también muy interesante. Y en este caso fue Collins, ¿no?, el que inauguró un Así nuevo es. Local. Sí, General Paz y San Martín. Y ahí, sin lugar a dudas, la estrella, por lo menos en estos próximos meses, va a ser el Chevrolet Spin, que acaba de llegar a nuestro país. Pero te propongo que veamos. Se encuentra aquí a mi lado Luciano Bartolomeo, presidente de la compañía. ¿Cómo estás, Luciano? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Camila? ¿Todo bien? Muy bien, buenas tardes. Muy contentos por la inauguración de esta nueva boca de venta, digamos. Sí, la verdad que sí. Siempre festejando, por suerte. Un buen 2012 para el rubro automotriz. Y bueno, estamos aquí inaugurando un nuevo concesionario en una esquina de Chevrolet, donde a pasitos de acá estuvo la planta de Chevrolet. Así que estamos muy contentos, dado que, bueno, estamos volviendo a la zona. Muy bien. Además, estamos presenciando también el lanzamiento de la nueva Chevrolet Spin. ¿Qué nos podés contar respecto de esto? Bueno, muy contentos también, tanto con la inauguración, estamos aprovechando, haciendo los dos lanzamientos de inauguración y el tema de del nuevo portafolio de Chevrolet, que se agranda, ¿sí?, con la nueva Chevrolet Spin, donde, bueno, obviamente estamos muy contentos por los boletos que se vienen realizando al día de hoy. Las expectativas, me imagino, que para este próximo 2013 son geniales. Sí, realmente sí, muy bien, ya estamos tomando señas y estamos proyectando la entrega a marzo, dado la gran cantidad de reservas que estamos teniendo, y bueno, próximamente en unos días estamos entregando nuevamente. Bueno, ¿qué nos podés contar acerca del equipamiento de la Chevrolet Spin, tanto como el precio? ¿Qué novedades hay? Bueno, realmente el precio es lo más atractivo que tiene, dado que estamos hablando de un producto a partir de los 90 mil pesos, en una versión de 5 puertas, y en la versión que viene a reemplazar la Zafira, que es la versión de 7 pasajeros, estamos hablando de una que arranca alrededor de los 106 mil pesos. Un precio muy competitivo para lo que hay por hoy en mercado. Exactamente, y respecto del equipamiento de este nuevo monovolumen. Bueno, tradicional de Chevrolet al día de hoy, donde está priorizando lo que es el tema de seguridad, airbag y ABS en la versión más económica, ¿sí?, donde obviamente viene acompañado del aire acondicionado, dirección asistida, levantacristales y cierre, pero tomemos en cuenta que está priorizando lo que es el equipamiento de seguridad con airbag y con ABS a partir de los 90 mil pesos. Excelente. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente muy lindas las novedades que nos has contado. Nos quedamos acá disfrutando un poco más de la inauguración de Collins Chevrolet. Gracias. BMW Serie 1 Coupé, símbolo de emoción, adrenalina e intensidad. Trepat, concesionario oficial BMW. Espasa, su concesionaria Audi de Puerto Madero. Entrega inmediata, mejor precio. www.espasa.com.ar 011-4343-1363. Bueno, llegó el momento de nuestra habitual prueba de manejo. El auto de hoy es un auto espectacular que probó Jimena Olazar.
que es una maravilla, que te miran hasta los árboles arriba del Volkswagen Scirocco, ¿no? Una inyección anímica, claro. Que cuando hay que devolverlo, la verdad es como que tenés un día de depresión, por lo menos. Estamos hablando del Scirocco, un modelo con súper atractivo, con toda la pinta y con un motor más que eficiente, ¿no? Muy premiado este motor. Este motor es la muestra de este mito que se cae, que es el mito de tener grandes cilindradas. No hay necesidad de tener un 2.5, un 3.2, un 4.8, nada de eso para conseguir potencia. Este vehículo tiene un motor, es un deportivo, recordemos, un deportivo tiene un motor 1.4, que es la versión que probamos, y 160 CV. Especialmente, además, es destacable el torque, que la tiene a muy bajas revoluciones y el auto tiene respuesta en todos los regímenes. Es impresionante. A partir de las 1.700, 1.500 vueltas, el auto empuja como locos y además consume poco. Sí. Es un auto espectacular, realmente. Vamos a verlo. Scirocco no es un nombre familiar para el público fierrero local, pero sí para el europeo, ya que en el año 1974 Volkswagen presentó un modelo deportivo con esta denominación. Luego la segunda generación llegó en 1982 y después de un intervalo en 2008, precisamente en el Salón de Ginebra, sorprendió con esta reinterpretación moderna del modelo que arriba este año a nuestro país. Y hoy en Noticias sobre Ruedas te propongo que probemos bien en detalle este modelo que sorprende por su figura y su deportividad y por su motorización muy eficiente. En la gama hay un Nastero de 2 litros y 211 caballos de fuerza y este 1.4 que entrega 160 caballos gracias a la asociación del turbo con un compresor volumétrico y un torque de 24,5 kilogramos a un régimen bajísimo, desde las 1.500 hasta las casi 4.500 vueltas. Aplausos para la elasticidad que brinda, que sin dudas es una de sus mayores virtudes. Al volante uno nota que el Scirocco cumple las órdenes del pie derecho con una respuesta realmente inmediata. Es notable la sensación de seguridad que transmite. Siempre bien aplomado, robusto y no exageradamente duro para usarlo en la ciudad cotidianamente. Sin dudas ofrece un andar muy equilibrado. La silueta del Scirocco exhibe un estilo tan único como musculoso, mientras que puertas adentro reina la sobriedad alemana, incluso es muy similar a otros modelos de la marca. Que se produce en Portugal se lleva todas las miradas en la calle y en eso tiene mucho que ver su trompa, que es la única de la marca alemana que no fue estandarizada y por eso exhibe una fuerte personalidad. A veces la performance sola no alcanza, hay muchos autos, incluso sedanes familiares con igual o mayor potencia que este Scirocco y también con altas prestaciones. Pero es el estilo, el diseño, el que termina de otorgarle deportividad a un modelo. Este es el caso del Volkswagen Scirocco, que en todas sus versiones sorprende por su originalidad. Es un modelo que entra por los ojos, que cautiva con su figura. La trompa afilada y la poderosa línea de cintura que dibuja una cola robusta le otorgan una figura súper original. Tiene una personalidad muy definida. Mientras que la parte posterior es la más personal del auto, está bien plantado, es de esos vehículos que con la imagen anticipan la forma de comportarse en movimiento. Lateralmente se destacan las generosas puertas sin marcos, el diseño de las ventanillas traseras bien angostas y fijas, los abultados guardabarros traseros y las llantas multirrayo de 18 pulgadas. El interior tiene un estilo más sobrio que deportivo, es parecido a todos los Volkswagen y más que nada al Golf, con algunos detalles distintivos y muchísima calidad. Todo tiene buen tacto y los comandos son muy intuitivos.
El tablero ofrece toda la información necesaria mediante 4 instrumentos de aguja y un display central para el ordenador, mientras que en la consola se ubica la pantalla táctil para el equipo multimedia, el climatizador bizona y otras funciones. El volante, que se ajusta en altura y profundidad, tiene teclas para el audio y el teléfono, encastres de aluminio y base chata. Las butacas son el componente más deportivo de este habitáculo, son muy cómodas y ofrecen una correcta sujeción y se regulan manualmente. Atrás, el espacio es aceptable solo para 2 personas y el acceso a esas plazas es relativamente fácil por tratarse de una coupé. El listado de serie incluye sistema de audio con CD, cargador de discos, lector de MP3 y entrada para iPod, control crucero, espejo antideslumbrante, sensor de lluvia, apertura y arranque sin llave por botón y climatizador entre lo más destacado. Mientras que en el apartado de seguridad se ofrecen los frenos ABS con distribuidor de frenado y asistente al frenado de emergencia, 6 airbags, sujeciones ISOFIX, cierre automático de puertas en rodaje, encendido automático de luces y controles de tracción y estabilidad entre los ítems más destacados. Vamos con la ficha técnica del Volkswagen Scirocco 1.4. Tiene un motor naftero de 4 cilindros, 16 válvulas, con 1.390 centímetros cúbicos de cilindrada. La potencia máxima 160 CV. Y el torque o par máximo 24,5 kilogramos a partir de las 1500 y hasta las 4500 revoluciones por minuto. La caja es manual de 6 velocidades. Tiene una velocidad máxima de 218 kilómetros por hora, acelera de 0 a 100 en 8 segundos. El consumo urbano es 8,7 litros cada 100 kilómetros, en ruta 5,4 litros cada 100 kilómetros, lo que da un consumo mixto aproximado de 6,6 litros cada 100 kilómetros. Los neumáticos son 235/40 por 18 pulgadas. El peso del vehículo es de 1.346 kilos. La capacidad del tanque de combustible 55 litros y el baúl 312 decímetros cúbicos. Bueno, el momento de nuestra típica evaluación. ¿No? El momento en que le bajamos la caña a los autos, decimos. Es difícil en este caso. Claro, no, en este caso es casi imposible. En este caso, con lupa en mano, es realmente los más. La lista es eterna: diseño, personalidad, la motorización, obviamente, la agilidad. La caja. El comportamiento dinámico. Es un auto que, al ser ancho y bajito, tiene un centro de gravedad bajo y a la hora de doblar rápido. Da una sensación de seguridad impresionante. Es todo un deportivo, sí, este Scirocco. Sí, sí. Realmente es todo un deportivo. Como contra, te voy a decir una. Para la gente grande como uno, es difícil sentarse porque es bajito, ¿no? Es bajito, cuesta entrar. Pero como todo deportivo. Claro, por supuesto, es un deportivo. Pero claro, un deportivo al rato te cansa, ¿no? Es que es un segundo auto. Es tener un familiar y este segundo auto para hacer pinta los fines de semana, ¿no? Claro, y otro tema más con respecto a la silueta, tal vez es la visibilidad trasera, que también se dificulta en toda coupé, ¿no? Claro, que se queda muy, muy, muy poca luneta trasera, además obstaculizada por los apoyacabezas traseros. Claro. Y hay que acostumbrarse a manejar con los espejos laterales exteriores. Así. Pero con el espejo del medio prácticamente no se ve nada hacia atrás. El auxilio temporal podemos nombrarlo como siempre, lo decimos, sí. Pero bueno, es un deportivo, la verdad. Un deportivo que se comporta como deportivo, que tiene un motor súper eficiente. Y hay que recordar que esta versión 1.4 también se ofrece con la caja automática DSG, con levas al volante, de 7 velocidades. Este es un manual de 6, pero está el automático de 7 velocidades. Y también está el 2.0, si uno quiere todavía más potencia, un 2.0 de 211 CV. No, hay opciones para todos los gustos. Y realmente llama muchísimo la atención porque tiene una personalidad propia, ¿no? La trompa incluso no parece Volkswagen, porque es la única que no está estandarizada. Estandarizada con este famoso family feeling que dicen que tienen que tener todos los autos, claro, de la misma marca. En este caso el Scirocco tiene mucha personalidad. Una cosa que quiero aclarar es que en 2013 va a llegar la versión del Scirocco 2.0 con caja también DSG de 7 velocidades que ahora no está disponible. Eso se espera para el 2013, incluso también van a haber modelos con techo solar. Dicho en este caso esto, no lo tenía. ¿Qué más podemos agregar? Mucha información, Bueno, así terminó la prueba de manejo del Volkswagen Scirocco. Un día cualquiera que trae algo sorprendente. El desierto, un mar de polvo y calor. Para algunos, un infierno. Para otros, un nuevo lugar. Único,
como la nueva Ranger, que recorre cualquier camino como todos los que alguna vez atravesó, haciéndote llegar siempre para que puedas hacer hasta el trabajo más difícil. Nueva Ranger, preparada para enfrentar cualquier desafío. Sexo es vida. Y tanto la disfunción eréctil como la eyaculación precoz afectan la relación de pareja. Por eso cuando un hombre resuelve estos problemas, recupera mucho más que su vida sexual. Consulte y atiéndase con los expertos del Boston Medical Group llamando al 0810-222-9222. Llegó la hora de despedirnos. Ya es momento de empezar a organizar la fiesta de mi cumpleaños, así que sí, así digo... Es. Basta, basta, basta de trabajar por pero hoy. Pero antes dejemos todos los canales de información, que son muchísimos. Primero, el Twitter, que estamos en @nsobreruedas. También el Facebook, nos pueden buscar como Noticias Sobre Ruedas. Obviamente, la página web, que ya se la reconoce, que es www.noticiasobreruedas.com.ar. Y también pueden llamar por teléfono al 4375-3200 y suscribirse a la revista Noticias Sobre Ruedas, que tiene... una herramienta muy importante a la hora de comprar un auto, que es la guía de precios de vehículos nuevos y usados que confecciona Acara, que es la red de concesionarios. Luego de que le demos todos los lugares donde nos pueden encontrar durante la semana, tengan en cuenta que en 7 días nos volvemos a encontrar acá con más información sobre todo lo que tiene que ver con los autos. Desde 1999, reinventamos la forma de comprar y vender autos. Porque desde tu compu, tu móvil o tu Smart TV, para comprar y vender un auto, deautos.com es tu sitio para hacerlo.